Hello guys, Juan and Jocelyn. Good night, teacher. Good evening. How are you today? ¿Aún en el trabajo, Juan? Yes. ¿Trabaja en la noche o no? ¿No salir? No, a comenzar turno ni más ahora de noche. Ah, por eso. Ajá, cabal. ¿Y qué tal siente? ¿Siente que descansa bien en el día? La verdad, sí. Se acostumbra, ¿verdad? Sí, la verdad quiere acostumbre porque 3 a 4 horas pasa bien chivo la noche, ¿o no? Eso sí va. Sí. Igual con Eduardo, vamos a esperar un ratito en lo que los demás se conectan, ¿ok? Ok. Y este próximo viernes se cierran las otras 2 lecciones. Sí. Se supone que sí, ¿verdad? Creo ver, no tengo el calendario, no sé si ya lo mandaron al grupo, ya voy a revisar. Lo que sí les quería comentar es que el viernes vamos a tener clase, ¿verdad? Bueno. Porque como no vamos a tener clase el jueves, lo van a mover para el día viernes. ¿Y eso se dio solo esta ecuación o todo? Solo este viernes, ajá. Bueno. Welcome, Sandrita. Estaba haciendo la tarea del comparativo y el superlativo. Uh-huh. Que de hecho no me los puedo, pero estuve averiguando y había uno que me daba problema. Y ya lo pudo hacer, si no lo hacemos ahorita. Oye, que revisar. ¿De cuál lección es? ¿Sección es? De la 3. Hola, hola. Sí, sí, de la 3, ya se lo voy a buscar bien. Vale, quiero ver. Good evening. Good evening. Okay, guys, let's see.
Audita Garay. Google dice Sandrita. ¿Qué pasó, Sandrita? Hola, hola. Hola, hola. No, todavía estaba intentando abrir la plataforma. Teléfono para ver este video. El ejercicio que decía ella, compañero. Okay. Welcome, Esther. 8:10 empezamos. Se están conectando bien tarde. La lección 4.6. Ah, ok, ahorita veo. El compañero que adelantado va, compañero. Sí. Espérenos, compañero. Ya quiere terminar. Cuatro punto seis. Voy a compartir la pantalla. ¿Logran ver? Yes. Okay. ¿Cuál es el que le da problema, Eduardo? La pregunta 3 era. Which city is? Sí, from more. Sería more crowded. Ajá. Porque si es dos sílabas o más, se le agrega la palabra more. Sí, así sería. Ajá. Gracias. You're welcome. ¿Quiénes van a ver los desfiles? Yo rara vez voy. ¿Usted va a ir? No, rara vez voy, le digo, porque mis niños están muy pequeños y a veces no mucho me gusta, porque hay mucha gente. Eso sí. Eso sí es cierto. Yo me acuerdo que cabal cuando uno estaba pequeño iba y era más, ahora da miedo. Sí, cabal. Ahora ya que uno es el papá, ahora da miedo. Cierto, así pasa. Bueno, a descansar, estar en la casita, desayunar en la casita. Huevitos, frijolitos. Teacher, fíjese que a mí me dio el problema un ejercicio de la 2.6. Ahorita vemos. No puedo decir.
2.6. Ajá, 2.6. Ay, ¿qué hice? No sé cuál respuesta es en la 3 y en la 4. Probé varias respuestas. No encontré cómo es. ¿Cuál del 2.6? La 3 y la 4. Eso es mi por. Okay. Sí, es ver al dentista, ¿verdad? Uh-huh. To put. Poner. Okay. Sí. Okay. ¿Alguien más la plataforma? You're welcome. ¿No? Okay. Today we are going to study some and two. The difference between the two sentences. Who wants to read? The first sentence, la oración uno. Sandrita? John is so tall. John is so tall, thank you. Jocelyn, number two. John is too tall. Okay. Dice, thank you. Let's begin with one. The rules for so. John is so tall. So is used before an adjective. Escucha bien lo que dice. Es utilizado antes de un adjetivo, dice. For emphasis to make the statement stronger. Para hacer, dice, con más fuerte. Let's compare these sentences. So plus adjective. The soap is hot. Pero si decimos the soap is so hot, ¿qué quiere decir? Lo hace más fuerte, es más que caliente, ¿verdad? Le da mayor énfasis al adjetivo. Dice, the second sentence is stronger. Here, so has a similar meaning to very, but it is a little stronger. Dice que tiene un significado similar a very, pero es un poquito más fuerte en la palabra so. O sea, podemos decir very hot, right? Pero si decimos so hot, es mucho más énfasis en cuanto a la fuerza de el adjetivo. Dice, the same is true of sentences with so many much plus a noun. For example, he has many friends. He has so many friends. So, in the second sentence is an intensifier and it is used for emphasis, make the sentence a little bit stronger. When so many or so much are used before a noun, it means a lot of. Significa mucho, ¿ok? Cuando se utiliza antes de much and many, quiere decir que a lot, es mucho. ¿Yes? If you have a lot of money, then you have so much money. Remember, many is used before plural countable nouns. ¿Cuándo utilizamos many? Para nombres contables. ¿Y cuáles son los nombres contables? Aquellos que se pueden contar. Por ejemplo, yo puedo contar lapiceros, yo puedo decir pens, yes. Yo puedo contar las bottles.
a bottle. ¿Qué más? Puedo contar este girls. Puedo contar boys, girls, what else? ¿Qué más puedo contar? Sí puedo contar money en cuanto a bills and coins, billetes y monedas, pero el money en general no se puede contar, es much, es uncountable, right? Right. Uh-huh. Yo puedo decir much money, pero si yo digo many coins, ahí sí es diferente, ¿verdad? Ahí sí puedo utilizar many. Pero en cuanto a la palabra money, tengo que utilizar much. Much money, ¿ok? Dice. Entonces utilizamos para contables el many. Y el much es utilizado para no contables. ¿Qué cosas no podemos contar? Por ejemplo, no podemos contar sugar, no podemos contar el azúcar, ¿verdad? No decimos too sugar, no. No podemos contar salt, no podemos contar rice. ¿Qué más? Oil. O sea, eso no lo podemos contar, pero sí tenemos medidas de quantity, right? De cantidad. Pero ¿sí sabes, sí entendemos la diferencia entre contables y no contables? Sí, está claro. Ok, thank you. Si tienen alguna pregunta. Sí, en el caso de cuando vamos a utilizar a lot y cuando vamos a utilizar a few. Ah, ok. Es que, ok. Yo le entiendo, por ejemplo, aquí tengo, voy a anotar eso. Ayer me dijeron otras cosas. Eso no va dentro del tema, pero lo podemos ver. Va, por ejemplo, a lot and a few, o sea, a lot es mucho, ¿verdad? A few es poco, es la contraparte, ¿verdad? Pero lo podemos ver cuando hay una parte de la del curso que ya se vuelve más suave en cuanto a la temática porque ya se ha cubierto todo. Entonces lo que vamos a hacer es todo eso que ustedes me preguntan, yo se lo voy a hacer en una clase, ¿sí? Eso vamos a hacer. Ok. Ahora vamos con el tú. Dice. Ok. Dice, John is too tall. Too is used for emphasis also, but it means more than needed or more than enough. El too también da un énfasis a más, ¿verdad? Pero dice, significa más de lo necesitado o más de lo suficiente. It is used to show that something is bad or negative. En el caso de so, no dice que es para negative. O sea, no negative en que lo vamos a utilizar not, sino que negative en cuanto a qué. Que es algo malo lo que está sucediendo, ¿verdad? Dice, or that something is over desired limit. Esa, o sea, está sobre el límite deseado. Quiero ver, permítanme. Ok, dice. For example, can see Lorena Martinez, could you read example number one here? Hello, teacher. Hello. John is so tall. He plays basketball well. His tallness is not a bad thing. Okay. En el caso de John, dice John is so tall. He plays basketball well. En ese caso, o sea, utilizamos so
Porque es algo positivo. Si se fija, o sea, dice, he plays basketball well. ¿Qué quiere decir? Que el ser alto le ayuda en cuanto a jugar basketball, ¿verdad? Por su altura. Pero, ¿qué dice el example number two? Jenny. Hi, good night. Good evening. John is too tall. He cannot comfortable on an airplane. His tennis is a bad thing. Aquí es negativo, ¿verdad? O sea, negativo en cuanto a la estatura de John, porque dice, John is too tall. He cannot sit comfortable on the airplane. O sea, no sé si ustedes viajan en bus o han viajado, pero cuando se tiene las piernas largas, es incómodo, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Por ejemplo, la estatura de John en el number one es una ventaja porque le permite jugar bien el básquetbol. Pero en la segunda, o sea, es muy alto, entonces él no puede estar cómodo. No se puede sentar cómodo en el avión. ¿Qué ejemplo puede ser? Si yo digo, por ejemplo, Ana is too fat. Okay, Ana es demasiado gorda. ¿Por qué le pongo too? Porque bien difícilmente va a ser algo positivo estar gordito, ¿verdad? Siempre implica enfermedades, implica tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué más me pueden decir en cuanto al uso del tú? ¿Quiero un ejemplo? ¿Quién quiero ver? Esther. Hello, teacher. Hello. Que casi no he escuchado porque está lloviendo. Bueno, ok, thank you, Steph. Vamos a ver. Salvador. Good evening, teacher. Ingresé un poco tarde y no estoy muy al tanto del tema. Vaya, vamos a repetir. Ok, Álvaro. Llegando, teacher, llegando. Vaya, vamos a repetir entonces. Ok, thank you, quiero ver. Bueno. Vamos a ver, Juan. Juan sí era el primero que estaba, así que vamos a ver, Juan. Que se puede usar por lo menos para too much, too many también. Solo que así no sé cómo se puede conjugar. Vale, vamos a hacer entonces, vamos a escribir aquí. Va, por ejemplo, va, estamos hablando de so, permítame. Estamos hablando de so. En tú. So es utilizado para darle énfasis al adjetivo. De eso hablábamos. Va antes del adjetivo. Por ejemplo, si yo digo, o sea, es más que alta, ¿verdad? O sea, so tall, o sea, está dando mayor énfasis al adjetivo que es tall, ¿verdad que sí? Luego de eso, tenemos la contraparte que es tú, que también es el, o sea, hace lo mismo en el adjetivo, que genera énfasis, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Que so tall es un aspecto positivo, o sea, so tall no genera ningún inconveniente, pero tú sí. Entonces, por lo que yo les decía, Ana is too fat. Es un aspecto negativo, ¿verdad? Porque
sea, estar con sobrepeso no es bueno, pues. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Eso. Delicious. Yes, ¿verdad que sí? Está más que rica, ¿verdad? So delicious. Y la otra cosa es que el so es como decir very, solamente que es un poquito más de énfasis, da un poquito más de énfasis el so que el very. ¿Qué otro ejemplo puede haber? Ya viendo ya este contexto, ¿qué otro ejemplo podemos dar? Ajá. José is too angry. Ajá. José is too angry, right? Es un aspecto negativo porque, o sea, el ser enojado no creo que beneficie en nada. Esa cosa sí creo que no. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo? That car is too expensive. Es un aspecto negativo, es demasiado caro, ¿verdad? Si entendemos entonces la diferencia entre so y too, es ambas le dan el énfasis al adjetivo que va, si se fija, va antes, ¿verdad? El so y el too van antes, solamente que el so es positivo, ¿verdad? O sea, no genera... O sea, es un énfasis positivo, ¿ok? Mientras que el tú le da un énfasis al adjetivo, lo hace más fuerte, pero en cuestiones negativas. ¿Sí entendemos eso todos? Yes. Ok. This night is so good. This night is so good. Yes. Ajá, así, ¿verdad? Entonces el tú. Ahora sí, sí sabemos, ¿verdad? O sea, too angry. Quiero ver. Necesito que cada uno de ustedes me diga un ejemplo de so y un ejemplo de tú. Vamos a empezar con Álvaro. Un ejemplo de eso. So, okay. The class, the English class is so important. Muy bien. ¿Y ahora con tú? Un factor negativo. Me viene nada a la cabeza hoy. Okay. Pero bien podría ser lo mismo, solo que le agregamos el... No puede ser la misma porque pues sí está muy interesante la clase. Ajá, y porque es negativo, entonces, ajá. No, quiero ver. The class started too late. Ajá, ahí sí. The class started too late. Ya me están poniendo que conéctense temprano, en serio. No, yo puse por ahí de que acabo de... Ah, no, usted sí pidió permiso. No, pero la mayoría se están conectando muy tarde. Oh, y saben sí, que a nosotros nos han dicho que uno que esté y hay que empezar la clase. Y si yo no le empiezo, es porque me da cosita que se pierdan el tema. O sea,
en serio se los digo, porque yo puedo empezar, yo nada más tengo uno y puedo empezar la clase, media vez a las 8, pero, o sea, me da cosa porque yo digo, están cansados, quizás no han cenado, quizás no, y se van a perder el tema, o sea, imagínense que les pregunté, que me dieran un ejemplo y se acaban de conectar, entonces, no sé, me da como cosa, yo siento que no soy así como Mauro, ¿verdad? Que o sí me gusta tratar de comprender, ¿verdad? Así que por favor, guys, traten de conectarse temprano. Y la otra cosa, hola. No, siga. Y la otra cosa es recordarles, ¿verdad? Los que no se habían conectado, incluso ahí en el grupo voy a poner, si no es que escriben ellos o no sé si ya les informaron personalmente, que el día viernes vamos a tener clase de inglés. Debido al asueto, ¿verdad? Debido al asueto del jueves, no, el jueves sí no va a haber clase. Entonces tendríamos clase mañana, primero Dios, y el viernes. Ok. Entonces, para que hagan ahí, para que hagan su ajuste en la agenda, que el jueves no clases, pero la vamos a reponer el día viernes. Y solo sería esta semana, ¿verdad? La otra semana sí sería de lunes a jueves. Siempre. Eso es por el asueto del 15 de septiembre, ¿verdad? Para que vayan a ver los desfiles, para que coman rico en su casa, para que descansen, para que laven ropa. Nosotros no descansamos. ¿Ustedes no le dan asueto? Los días así feriados, no, siempre. Si cae en el turno, lo hacemos. ¿Pero doble paga? Sí, van a jugar a tema. Eso. Por lo menos eso motiva. Yo prefiero descansar. Eso sí, ¿verdad? Sí. Álvaro, lo veo cansado ya, va. Sí, es que. Bastante. Demasiado, la verdad que. Yo algo que me pregunto es que no sé por qué cada día, o sea, trabajamos más y cada día alcanza menos el dinero y es bien triste, sí. O sea, y es triste, ¿saben por qué? Vida, sí. Haciendo un análisis de la. O sea, ya le doy la oportunidad de hablar, Sandra. Haciendo un análisis bien difícil porque los que tenemos hijos, o sea, trabajamos demasiado para darles lo necesario, pero no les damos lo más importante. Y si yo lo digo porque, por ejemplo, yo ahorita no tengo trabajo. O sea, sí tengo las clases con ustedes, pero no tengo trabajo, otro trabajo, ¿verdad? Me quedo desempleada. Estoy con mi hija, la estoy cuidando. Pero, o sea, qué difícil es cuando uno le cae el 20, todo lo que se ha perdido con un hijo. Porque no me dejarán mentir que ustedes no llegan con ganas de nada. O sea, de educar. Y por eso muchas veces hay un montón de niños mal educados en la calle. Es bien duro. ¿Sandrita? Hola. Hola. No, con respecto a lo que está diciendo, sí, la verdad es que uno se pierde mucho con los hijos. Porque no los cuida uno directamente cuando trabaja con ellos. Sí, todas mis dos ejemplos. Ok, sí. Con el so sería the dinner is so exquisite. Ajá. Y con el to, the exam is too hard. Excelente, thank you, Sandrita. Vamos a ver quién escribió aquí. Eso sí. Ok. Let's see. Lorenita. Lo voy a escribir yo a mí. Ok. Muy cierto lo que dice, teacher. ¿Verdad que sí? No, es que me puse a pensar, ¿sabe qué? Es que bien triste, o sea, uno se pierde tanto con los hijos y los hijos son tan carentes de amor y uno piensa que les da todo. Nah, no es todo el dinero. Correcto. Así es. Le voy a dar mi ejemplo. Okay.
My father is so tall. Ajá. Y el otro sería the boy is too fat. Uh-huh. Y sería the vegetables are too expensive. Okay, muy bien, thank you. Dice Álvaro, my work is too heavy. Sí, Alvarito, unas vacaciones. Mucho té lo veo que toma, Alvarito. ¿Te preocupa eso? Sí, sí, sí. No, o sea, y ¿sabe por qué yo le doy ese tipo de consejos aquí? Porque algunos de ustedes están bien jovencitos. O sea, y no es que nosotros estemos viejitos, pero de repente uno, ya cuando está todo colapsado, todo ansioso, con las manos temblorosas, viene a recapacitar. Y quizás les digo esto para que los que van empezando a trabajar o no tienen familia, vivan la vida diferente y tengan prioridades. No se afanen demasiado porque el afán de nada sirve. Si no, miren la reina Isabel, que dicen que creo que 500 millones, no cuánto, no sé si 500 millones de dólares o no sé cuánto tenía. Y no se llevó ni 5. Ok, después de la reflexión, thank you. Vamos a ver, Jenny. Marvin is so smart. Uh-huh. The teacher. Ajá. The chair is too sick. Okay, muy bien, excelente, Jenny. Is example teacher. No, yes, yes. Algo así, pero. Okay, Eduardo. Yo ya di el negativo, teacher. Ah, ya yo me lo dio, ¿verdad? Qué bárbaro, no le gusta participar doble. Marvin, mentira. ¿Voy a hablar con papá? Ajá, Marvin. Good night, teacher. Sorry, entré un poco tarde por problemas de internet. Ah. ¿No ha escuchado? Sí, sí, entré como 10 minutos tarde. Sí, entiendo. Ah, okay. ¿Sí me escucha? Sí, sí, a la bueno, perfección. Bueno, veamos... The energy that those words carry today is so strong. Okay. So strong. Muy bien. It's so strong, yeah. Thank you. Ajá, ¿y con tú? Yeah. I am too tall. It fit in there. Okay. Excellent. Thank you, Marvin. Okay, thank you. ¿Quién más nos falta? Quiero ver. Sandrita, Lorena, Jocelyn. Okay, chair. Mario is so smart. Uh-huh. Some jobs are too exhausting. Okay. Exhausted. Ajá. Thank you. Claudita. The house is so big. The car is too old. Too old. Muy bien. Thank you. Esther. She is so happy. Mm-hmm. My father is too funny. Okay, thank you. Excellent. Let's see, Jose. Eat pupusas, it's so good. Yes. Mm-hmm. ¿Y el tú? Va, en ese caso, Jose, muy bien. Si empezamos con el verbo, utilizamos ya sea infinitive, que sería to eat pupusas, o eating pupusas. Ah, ya. Yeah. Okay. Y la to sería driving a car. Uh-huh. Too dangerous. It's too dangerous, yes.
Muy bien, thank you. Holman no puede. Holman, escríbalas. Please. Yo, teacher. Okay. I was too tired. I'm so angry right now. Angry? No, pero so angry, las dos salen en negativo, ¿verdad? Porque angry la primera... es too angry. Porque es un afecto negativo. Okay. Oh, oh, hungry, hambriento. Pero sí, hungry. Ah, okay. Okay, thank you. Sería, I'm so hungry right now. Voy a comerse un pancito. Mentira, yo sé que no es un ejemplo. Okay. Okay. No, sí. A las 8 era la hora de cena, por eso. Ah, no, pero, la clase. No, pero trate de comer mientras no participan, coman. O sea, yo no tengo ningún problema en eso, ¿ok? Ok. Tampoco quiero que se enfermen. Ok, let's continue with. Okay. Porque me faltan los de la presentación de ayer. No, no, no se me ha olvidado. Los que no pasaron ayer. Vamos a ver. Vamos con. My sister is so small. Mm-hmm. Vamos con either and neither. Ahí le falta una L, ¿ok? Aquí. Either and neither. Either and neither are used in negative sentence to mean two. I can't come to the party. I can't either. En el caso de either, lo utilizamos cuando la oración es negativa. Y cuando es positiva, utilizamos neither. ¿Qué significará? En el caso de la oración primera, dice, I can't come to the party. Tampoco creo que... Ajá, yo tampoco. Muy bien, tampoco, ¿verdad? En ese caso sería tampoco. Si como es una oración negativa, entonces utilizamos el either. Eso significa lo mismo. Y en la otra oración que es neither can I, ¿verdad que es positiva? A eso se refiere, dice. Although either and neither are both used as a negative two. O sea, son negativos, ¿verdad? Solamente que se utilizan en diferentes circunstancias. Either, dice, is combined with a negative verb and comes last in a sentence. Number two, Mary did not pass the exam. Mary did not pass the exam. John did not either. Neither is combined with a positive verb and comes first in the sentence and it is followed by the verb. Escucha lo que dice. Neither, dice, neither is combined with a positive verb
and comes first in the sentence, and it is followed by the verb. Neither can I. Por eso en la oración anterior dice neither can I. O sea, primero va el verbo y después el subject. Dice, neither is combined. Dice, a husband. ¿Cuál sería la traducción de neither can I? Ni yo tampoco puedo. Así en el buen español sería esa. Tampoco yo puedo, ¿verdad? En ese caso, el detalle es porque sería en forma de pregunta, pero no se preocupe porque, o sea, es por cuestiones de la estructura, no porque significan lo mismo. Gracias. Bueno, tampoco yo puedo. Ok, neither, ya dijimos, ¿verdad? Mary did not pass the exam. Neither, miren, neither did John. It is wrong to combine neither with a negative verb. Por ejemplo, John did not neither. Eso es incorrecto. Neither did not John. No, ¿verdad? It is wrong to use two as well in a negative sentence. Lo mismo con el tú, ¿verdad? Sino que tienen que ser oraciones positivas. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver, either. Un ejemplo, por ejemplo. ¿Cómo puede ser? Ajá. Yo quiero decir yo tampoco. I'm either. Acordémonos. I came up. Ahí sería en el caso de que está en pasado la. Sería la respuesta en pasado. Ajá. Sería neither did I. Sí. Neither did I. Acordémonos, guys, que tenemos que tener cuidado en cuanto al uso de qué. En cuanto al uso de qué. Del auxiliar. Del auxiliar, ¿ok? ¿Por qué? Si yo estoy utilizando el did, tengo que utilizar el did. ¿Y si fuera positivo? Either did I. ¿Cómo? Ajá, neither do I, cabal. Did I sería porque es positivo, es este, ¿cómo se llama? Pasado. ¿Otro ejemplo? Por ejemplo,
I don't eat my dinner. Ya vamos a hacer eso. I don't. Oh, take dinner. Pero la primera. Neither can I. Muy bien. Sería can, porque acordémonos que cosa tiene que ir oración positiva, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la esta? I don't take dinner. ¿Cómo sería la usando el neither? Neither do I. Neither do I. Do I. ¿Sí entendemos? También se puede responder con either, ¿verdad? Ajá, ¿cómo sería? Sería either do I. Sería either do not I, o no sé, el planteamiento está malo, pero... Acuérdense, va, dijimos, ¿cómo utilizamos? Aquí está, Loran Verbena. I do not either. ¿Mir? Entonces, ¿cómo sería? Entonces sería, I don't either. I don't either. Okay. Y lo mismo para los de arriba. Sería I cannot either. ¿Sí? Sí. ¿Sí entendemos? No sé si algunos compañeros ya revisaron que en la plataforma está una, bueno, de hecho la que le dije que quizás no fue esa, pero había, hay una donde este, le explica ahí pues, las cuatro, está el so, está el tú, el líder y el neither. Ok. Pero la pregunta es, a mí me confunde en el sentido de que cuál vamos a utilizar en cada expresión. ¿Cuál ejercicio es? Ay, habría que revisar otra vez. Pero sí. Que no, 3.4 no es el ejercicio. Vamos a ver. A ver, ahorita se lo comparto. Este, ¿verdad? Instructions. The right responses to show agreement with this statement. Do not use periods on your answers. I'm not crazy about French food. Esa es. Es. 3.3 está el número 4. 3.3 está un video de explicación de 3.3. Se los pongo, se los voy a poner. Hi, did you copy the agreement words? Very good. Now we'll teach you when to use each. Try to make sense of what you see on the following chart. Don't go as we walk you through the use of so, to, neither, either, and more examples. So, to, neither, either. I like Japanese food a lot. So do I. I do too. Really? I don't like it very much.
I'm crazy about dessert. So am I. I am too. Oh, I'm not. I can eat really spicy food. So can I. I can too. Really? I can't. I don't like greasy food. Neither do I. I don't either. Oh, I like it a lot. I'm not in the mood for Indian food. Neither am I. I'm not either. Really? I am. I can't stand fast food. Neither can I. I can't either. Oh, I love it. The use of to and so to agree with something being said to us. In English, we can use to or so in short answers to show we agree with something or someone. Notice we use the auxiliary verb of the short answer of the statement being said to us. For example, I am hungry. I am too. So am I. I love apple pie. I do too. So do I. I can play chess. I can too. So can I. The position of to is right at the end. Follow me. Subject. Auxiliary. To. The position of so is right at the beginning. Follow me again. So, auxiliary plus subject. Now let's study the use of neither and either. To show agreement with negative statements, we can use neither and either. We also use the auxiliary verb of the short answer of the statement. Pay attention to the following. We use the negative auxiliary when we use either and the positive auxiliary with either. Follow the examples. I am not hungry. I am not either. Neither am I. I don't dance salsa. I don't either. Neither do I. I can't swim. I can't either. Neither can I. I'll leave you with the formula so you understand it better. Subject plus negative auxiliary plus either. Notice either goes at the end. Neither plus positive auxiliary plus subject. Notice neither goes at the beginning. Please agree with me in the following statement. Write your responses on our discussion box. I like ice cream. I am happy. I love pizza. I can't swim. I don't like French. Okay. Vamos a ver el... Quiero ver... Este, ¿verdad? Okay, vamos a hacer juntos este. I'm not crazy about French food. ¿Cuál será esta? Según el video que hemos visto. Neither am I. Ajá. ¿Me escuchan? Sí. Neither. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Sí se escucha, teacher. Sí se escucha. Yes, según lo que vimos, ¿cuál será? ¿O lo neither, que hemos visto en clase? Neither. Ajá. Neither. Neither am I. ¿Creen que será so? ¿So? ¿Am I? ¿Cuál será? Ah, yo no los escucho. Neither. ¿Alguien está hablando? Pero yo creo que ya es esto.
Hola, hola. Hola. Ahora sí. Hello. Ah, pues sí. Perdón. Yo voy a hablar sola. Ok, number one, ¿cuál será? I am not crazy about French food. Neither can I. Así. ¿Será Ken o será am I? Am I, perdón. I can eat any kind of food. Hagamos algo. I can too. ¿Cómo? I can do. Hagamos algo. Okay. Mañana podemos seguir viendo el mismo tema y mañana vamos a completarlo, ¿ok? Para que nos quede más claro el tema. Traten de conectarse a las 8, please. En punto. Y nos vemos mañana, ¿ok? Bye, hola, bye. Teacher. Take care. Good night, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Take care. Thank you. Bye. See you. See you tomorrow.